¿Qué tal, ok, amigos? La primera gran conclusión que hay que extraer tras los desagradables incidentes que se han producido en esa Casa de la Libertad en general y de la libertad de expresión en particular, que debería ser la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta vez sí ha estado en su lugar. Si no hubiera desplegado los 200 antidisturbios que ha desplegado, a Isabel Díaz Ayuso, a la cual han declarado alumna ilustre, le hubieran dado una paliza, porque por mucho guardaespaldas que hubiera llevado, no hubieran bastado para parar esa turba multa de niñatos de ultraizquierda, que en realidad son unos fascistas, unos piojosos fascistas, que iban a por ella de forma absolutamente encolerizada. No hay más que ver los vídeos que ha publicado OK Diario. Y la segunda gran conclusión que hay que extraer es la porquería, la chusma de izquierda que hay en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, el que primero se ha pronunciado es una persona que, aunque está en la política nacional, proviene de la política madrileña, es madrileño y es Íñigo Errejón, el pegapatadas. Pues el pegapatadas ha criticado a Marlaska por militarizar la universidad. Y es obvio que pretendía... ¿Qué quería el señor Errejón? Quería que le dieran una paliza a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otra persona que ha demostrado su catadura moral es Mónica García, médico y madre, MEMA. MEMA ha criticado que se hubiera blindado la universidad. ¿Tú qué querías, MEMA? Que le dieran una manita a Isabel Díaz Ayuso. ¿Eso es lo que querías? Y luego la gran sorpresa, la decepcionante sorpresa, ha sido Juan Lobato, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que ha dicho que Isabel Díaz Ayuso ha ido a la universidad a provocar, a encender la mecha. En fin, por lo que yo he visto, querido Lobato, quienes han ido a provocar son los hijos de vuestros socios podemitas. No sé si había algún chico de las o chica de las juventudes socialistas, pero eran gente de izquierdas. Insisto, querido Lobato, esta vez te has pasado tres pueblos y tu fama de moderado, de centrado, se ha ido al carajo. En fin, un asco los que han ido y un asco mucho mayor la reacción de los dirigentes políticos de la izquierda madrileña y de parte de la izquierda nacional.